Saliendo para Chile, qué cara de dormido que hay por ahí, pero Chicas, bueno. ¿van bien? Sí. Vamos a pasar la Navidad en San Clemente, Chile. Vamos. A los pocos kilómetros de haber salido, nos encontramos con esto, un arreo de chivo hacia la veranada. Quedamos rodeados de chivo en algún momento, así que vamos a llevarlo. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. ¿Le llevamos alguno? Bueno, lo llevamos. Mirá ese chiquitito. Poné baliza. Estamos yendo hacia Chile, ya estamos llegando a Las Loicas, como le decía, y bueno, acá va Brisa, va mi mamá Lucía, va Agustín al fondo, va Naomi al fondo, va Giselle. No La sé verdad dónde soy. que lindo viaje, cómodo. ¿Y qué? ¿Y yo? Y Ruth, Yo también a voy. ver, ¡Yo! estamos llegando al control integrado de Las Loicas, así que el viaje impecable, la verdad, un día lindo, la ruta está buena, la verdad, no nos podemos quejar, lindo viaje. Este es el control fronterizo, van a ver dos containers, dos contenedores acá, dos casillas, que uno es migraciones y el otro la aduana, y más allá está control de gendarmería. Bueno, rápido el trámite, acá llegamos a migraciones y bueno, después vamos acá a aduana y salimos hacia Talca. Acabamos de cruzar la aduana, ya el paso migratorio de Argentina, y estuvimos mínimo 20 minutos, ¿no? Mínimo. Tuvimos 20, 30 minutos para pasarlo, pero bueno, fue charlada la cosa, pasamos, pero no había mucha gente. Es rápido, la verdad que es un paso rápido. Es un paso bajo, los que quieran venir por acá, es un paso que no tiene mucha altura, a comparación de otro, no es muy peligroso. Lo que sí hay que tener paciencia, como vieron recién, que pasan los chivos o vacas, que hay arreo acá, porque justamente en esta fecha hay mucha gente que sube a los animales de los puestos que están hacia abajo, hacia el este, los traen hacia acá a la cordillera, que le llaman la veranada, porque esta zona, al no haber nieve, ya se derritió la nieve, está más verde. Los pastos. Donde se hace la fiesta del Paso Internacional, el Paso Pehuenche. Ya hemos estado antes acá, pueden ver los videos anteriores, y acá donde se hace la fiesta internacional, el encuentro de argentinos y chilenos del Paso Pehuenche. Oye, pues es aquí. Estamos a 161 kilómetros de Talca, 141 de San Clemente, y bueno, y de la aduana a 23 kilómetros. Hemos parado porque Agustina nos dice que el agua que tenía estaba caliente. Entonces, mire, esta agua que viene acá, este arroyo, es de esa nieve, de ese hielo, nieve que se ve ahí arriba, se está derritiendo esos pequeños glaciares. Y el agua viene acá abajo. Ahora vamos a mostrar en unos videos espectaculares flores, unas flores que solamente se encuentran en alta montaña, podríamos decir. Acá en la cordillera, unas flores amarillas con unos tonos muy lindos, flores violetas, rosadas, hay de todo. Es muy lindo este lugar, así que recomendado. Animate y venite a conocer estos lugares. No te vas a aburrir en ningún momento porque son paisajes únicos, únicos, únicos.
Estamos saliendo de Argentina y entrando a Chile. Bienvenido a Chile, welcome. Talca, 161 kilómetros. Y acá, aunque no lo crean, al límite, donde no se ve nada, tenemos Wi-Fi. Más largo de Wi-Fi, ya tenemos. Esta zona ya cuenta con Wi-Fi de parte de Malargüe. Ya pusieron señal de Wi-Fi acá en el límite, así que una gran ventaja para todos los que viajan. Y bueno, en instante llegamos, en un ratito más estamos llegando a la laguna El Maule. Esa laguna está muy buena, es una laguna que tiene muchísimos volcanes debajo y tiene su historia, así que no vamos a contar mucha historia de esta laguna, simplemente mostrarla un poquito. Así se animan a venir a conocer estos lugares. Ya estamos llegando. Hay que hablar como chileno acá porque ya estamos en Chile. Oiga, esa es la laguna del Maule. Esta es la laguna del Maule que se encuentra en el límite, pero del lado chileno. Bueno, esta es la laguna del Maule. Esta es la laguna donde hay un montón de volcanes abajo. Creo que hay como más de 30. No me acuerdo ahora el número, pero hay un montón de volcanes debajo de esta laguna. ¿Se puede ver? Llegamos al control de Chile. Acá estamos esperando, vamos a estacionar. Hay 1, 2, 3, 4 delante nuestro. Y bueno, hacemos los trámites para pasar y ya seguir viaje. Acá podemos ver la cascada invertida. Esta cascada invertida, no me voy a acercar mucho, es peligroso. Lo que hace que sea invertida es que el viento que viene hace que el agua, en vez de caer, la levanta y la rocía hacia arriba, la larga hacia arriba. Esta es la famosa cascada invertida que se encuentra acá en Camino de Paso Pehuenche. Esta es la famosa cascada invertida que se encuentra en Chile. Es espectacular, la cascada invertida. Zona. Esto es Chile, estamos llegando, una emoción, una alegría de ver tantos paisajes lindos, cómo cambia lo verde. Vení, claro, esto te impacta, entonces te da como para venir atento todo el tiempo, no te da ni para pestañear. Mamá, porque impresionante. Primera vez que me duermo, porque venía charlando con tu mami, pues. Impresionante. Y siempre tengo que venir. Acá estamos en Chile, pasamos la Suiza que se llama. Miren lo que tengo. Son unas cerezas. Está lleno de árboles con frutales acá de este lado de la cordillera. Y no sé si se alcanza a apreciar, ahora los voy a mostrar bien. Este es el árbol, hay muchos de estos. Cuando venimos están cargados de fruta. Y se ve cómo cambia el verde de este lado, que de aquel lado, del lado de Malargüe, Argentina, es muy seco. En cambio acá pueden notar el verde de las montañas tapadas con una densidad grande, una alta densidad de vegetación. Gracias.
Estamos en San Clemente, Chile, y estamos caminando por una feria de noche. Está muy lindo, la verdad que muy, muy lindo lugar San Clemente. Chicas, ay, pero me está grabando. Ah, no, tiene que conectar la camarita abajo. Esta es la fiesta navideña en San Clemente, Chile. Estamos la noche del 22, ya la noche navideña acá en San Clemente. Son más de 160 puestos de venta. Es un espectáculo. Estamos en San Clemente, otro día más acá en Chile, y vamos a ir a ver si podemos cambiar los neumáticos de la neumático, le decimos las cubiertas argentinas neumáticos, acá en Talca. Estamos en San Clemente, así que 20 kilómetros, y vamos a ver si podemos hacer el cambio de los neumáticos y lo compartimos. Pero nos hemos sorprendido porque ¿qué es lo que hay acá en San Clemente, chica? ¿Qué es lo que le gustó? Aquí hay caracoles, que hay playas, todo eso. Hay muchas plantas, está muy verde todo, a diferencia de donde venimos nosotros hay mucha humedad porque cruzamos la cordillera y se siente mucho la humedad. Y es impresionante la cantidad de frutales, de frutas que hay acá. Y bueno, la pasamos bien. ¿Anoche dónde fuimos? Anoche fuimos donde hay muchas ventas, donde hay artesanos. A la plaza. A la plaza. ¿Le gustó? Sí. Bueno, hoy vamos a ir al centro de Talca. Nos vemos. Chao. Acá estamos en Talca, Chile, en Servitec Mampar. Y vamos a cambiar las cubiertas de nuestra Kia Carnival en este lugar. Que con lo que sale una en Argentina, compramos las cuatro, así que bueno, buen negocio. Este es el taller donde haremos el cambio.
Seguimos acá en Talca, Chile, 23 de diciembre, y es impresionante todas las calles acá en el centro cómo están llenas de gente, vendedores por todos lados que empaquetan. Esto es Talca, Talca, Chile. Disfrutando unas buenas cerezas de San Clemente. Estamos en la casa de unos amigos, Esmeralda, Rafael. Y estas cerezas que se ven blanquitas, una variedad que son muy dulces y ricas, que no la habíamos visto, no sé si en Argentina hay, pero bueno, esto es muy muy rico. Día 24 de diciembre, en previo a la celebración de Nochebuena, nos invitaron a conocer una panadería en San Clemente. Una panadería donde el horno funciona con leña. Y bueno, a diferencia de Argentina, los panes son diferentes, muy ricos, pero diferentes. Así que mostramos un poco de lo que conocimos también en este viaje a Chile. Es en la cámara del horno. Este es un horno de piso. Horno de piso. Horno de piso. Se llama piso porque está con la pastelón. El pan que se coloca sobre el pastelón, sobre los pisos del pastelón. Ajá. Es un horno de radiación de tubo. El cielo está lleno de tubo. Todos esos son puros tubos, puros tubos. Y se calienta con leña. Se calienta con leña. Y aquí abajo va otra corrida de tubo, igual a esa. Entonces los pastelones van sobre los tubos. Los tubos van puestos en forma en pendiente. Entonces el calor toma ese lado primero, se va por un ducto, vuelve acá a esa esquina, ahí, vuelve ahí, y de ahí se va para allá. O sea, esto es una N. Baja la condensación a la parte calórica y vuelve a subir en forma de vapor. Entonces el horno es uniforme, es un vapor constante. Qué bueno la verdad. Los grados. Ahí está la temperatura. ¿Esta es la que tiene siempre o está subiendo? Este es el de chasis, el vapor adentro de las cámaras. Ya, ahí lo cerró. Ahí está. Y ahí va a sonar agua adentro. Y el agua es súper fácil, es una llave y cae una cascada. Ahí. Ahí saca, ahí. Y produce vapor. Por eso son fierro fundido. Entonces al caer ahí, salta y salta en forma de vapor. Y ese es el vapor de mano. Ahí empieza a saltar el agua. Y ahí está saltando agua, pero como el vapor no se ve, pero está lanzando vapor hacia adentro. Pues de este lado tenemos la leña con que se enciende el... Claro, claro. Oh, está calentito acá. Claro, entonces la leña, este fogón, está así, y por aire se va hacia allá, vuelve la N y vuelve a salir en la esquina de allá. Qué grande que es el horno. ¿Y qué capacidad tiene? Este tiene una capacidad de 180 kilo-hora. Acá está la harina. Sí. Estamos en la panadería en San Clemente, Chile, conociendo de Argentina una panadería acá en San Clemente, con máquina elaborada propia, ¿no? Una cortadora de lluvia. Acá se pone la plancha que sale de fondo. Acá se da el picado, lo que son los hoyitos. Ah, eso es para hacerle los agujeritos. Claro, los agujeritos. Eso es para que la cáscara no se suelte. Ajá. Y no se infle. Entonces, para la liberación de los gases de la levadura. Ah, qué bueno. Se hace eso. Entonces, vamos a echar a andar para que vamos. Entonces esto viene avanzando. Y estos son los troqueles de corte. Todos los fabricamos acá. El troquel de corte que le da la medida. Entonces, si queremos lluvia más grande, lluvia más pequeña, se fabrica un troquel de esta medida y son intercambiables. Tú lo sacas acá y listo, y lo sacas hacia arriba. Además, anda, está el cuchillo cortando, ¿cierto? Cae acá y se va por ese túnel. ¿Ese túnel que está ahí? Sí. Ese túnel va ovillando, va haciendo que gire por dentro. Y una vez que gira por dentro, la punta, ya tenemos lo que hace la forma de la maraquita. Ahí la vamos a ver entonces, sí. Son aquellas que están allá. A ver.
Acá están las chicas traen el pan. Eso, la marraqueta chilena. Marraqueta chilena. Claro. Y acá, a ver, acá donde se hace el la clasificación. Qué grande. Y esto se va para Colorado. Que no falte el pan, que no falte el pan. Muy bien, las marraquetas chilenas. 24 de diciembre a las 17 horas, ¿no? Trabajando a full acá en la panadería San Clemente. Y después de las altas temperaturas de la panadería, nos invitaron a refrescarnos en una piscina. Veinticuatro de diciembre, van a ser casi las 20 horas, estamos acá, seguimos en Talca. Bueno, vamos a pasar con Esmeralda y Rafael esta noche buena. Impresionante la cantidad de frutas, la cantidad de frutales, de plantas que hay en este lugar. Esto es una cereza, ya había mostrado anteriormente la cereza de estos lugares. Una caja de níspero, hay mucha fruta, así que comiendo mucha fruta acá en Chile. Agustina, ¿qué te parece San Clemente en Chile? ¿Qué te parece San Clemente, Chile? Para mí que tendría que estar en Argentina. ¿Sí? ¿Qué encontraste diferente acá en este lugar? Y la forma de hablar, muy diferente. La forma de hablar. ¿Y qué te llamó la atención del lugar? Que sí, qué raro, qué extraño, qué... Qué rarito que... ¿Cómo era que el Papá Noel le dicen otro nombre? ¿Cómo le dicen a Papá Noel? En Argentina es Papá Noel, ¿y acá? ¿El viejito? ¿El viejo pascuero puede ser? Ese. Bueno, acá sale el asado. La primera tanda, unos cuartos de pollo hecho en el horno. Ahora viene la carne vacuno, no sé, chivo, cordero, qué vendrá, pero el horno navideño. Ahí estamos con Rafael comiendo tomate, pan francés y ají. A lo chileno. Tomate, pan francés y ají. 24, ¿qué hora es? 24, ya estamos en la víspera de Navidad. 20:45. Este es un aperitivo. El aperitivo acá en Chile. Tomate infaltable, así que a disfrutar el tomate y el ají en Chile. Una delicia. No es ají chileno. Ah, bueno, y acá tenemos el difunto. O los difuntos. Y acá, Esmeralda. Con las papas cocidas. Papas cocidas. Infaltable acá que tenemos el tomate. Y como no podía ser de otra manera, en Navidad nos invitaron a una iglesia, a una reunión especial por Navidad. Y cómo no asistir y disfrutar de este acontecimiento, así que acá dejamos algo. Thank you.
tocó ir a la iglesia hoy. Nos invitaron a ahí, nos invitaron a la iglesia, así que fuimos acá a la iglesia metodista pentecostal. Creo que no podía faltar en Navidad la visita, ¿no? A la iglesia, así que pesebre, show, un lucecita, llena de caramelos, regalos, así que bueno, ahora vamos a ir a cenar. Estamos preparando la Se quedaron preparando la mesa de Navidad. Ajá. Y bueno, la estamos pasando bien, bien, bien. Compartiendo nuevos momentos en familia, compartiendo nuevas cosas y disfrutando. Chile, para acá, para allá, para todos lados. Ambiente de Navidad. ¿Cómo va, Ángelo, el asado? ¿Va bien? ¿Sale o no sale? El 25 de diciembre nos dirigimos hacia el Maule, al Parqueo, a visitar a un gran amigo de Chile, de Talca, Jaime Gajardo y su familia. Y su familia, que apreciamos mucho, damos gracias siempre por su afecto, el cariño que ellos nos dan. Bueno, acá estamos con Jaime. Jaime, un amigo de acá de Talca. De Talca, y tiene un espacio acá en el Maule, un lugar espectacular. Así que bueno, una tarde compartiendo con un amigo de Chile. Salimos a caminar un poquito. Pájaros, mi amor, son pájaros. ¿En dónde estamos, Giselle? En el Maule. En el Maule, Chile. Llegaba el trigo. ¿Qué está haciendo Abu? Esto es la 11 chilena acá en el Maule. ¿Llegando al Maule o estamos en el Maule? En el Maule. En el Maule. Nosotros aquí tenemos una tasa de obesidad en Chile terrible. Clemente. ¿Está muerto? No. Está bien, mira, está vivo. Quiero al agua porque se va a morir. ¿Qué es eso, Naomi? Despacito, tienes que tirarlo despacito. Un barrizapo.
¿Y tan grandes son? Sí, lo dejamos acá. Último día en San Clemente, Chile. La verdad que le hemos pasado bárbaro, gracias a todos nuestros amigos que tenemos acá, chilenos que nos han hecho sentir muy bien. Rafael, Esmeralda, Jaime, que estuvimos ayer con Constanza, con Clemente, con Juan. Bueno, mucha gente de acá de Chile que nos hace sentir muy bien. Y estamos en San Clemente. Nos sorprende esto y queremos mostrarlo, ¿no? San Clemente, a mí me sorprendió la primera vez. Estas son las casas que encontramos acá en una comuna, como le llaman, comuna de San Clemente. Poblaciones, en vez de barrios, como se dice allá, son poblaciones. Y acá podemos ver las casas más o menos cómo son. Las casas que en algunos casos no son de material rígido, como un ladrillo, como se ve allá en Malargüe, sino que son construcciones con placas, con madera. Y esto es San Clemente. Las veredas y las calles son un poco más angostas, pero bueno, diferente a lo que vemos cotidianamente, y está muy muy bueno. La verdad que disfrutamos pasear en San Clemente. Chicas, vengan a jugar al tobogán. Acá están las suricatas de la era del hielo, las amigas de Eli. ¿Qué se encontraron, chicas? Chicas, ¿qué encontraron? Autitos, y están nuevos. ¿En dónde lo encontraron? Allá, a una arriba y una abajo. Uy, se lo han olvidado unos cabros. Busquemos los cabros para entregarle los juguetes. Este es el centro de San Clemente, de la calle principal. Esto es San Clemente, Chile. Seguimos caminando, conociendo, disfrutando San Clemente, Chile. Hoy es 26 de diciembre ya del 2022. Y bueno, conociendo un poquito más de las culturas chilenas, de todo lo lindo que hay acá en Chile. Y buena gente también hay acá en Chile, así que contento, disfrutamos. Está la biblioteca municipal. Estamos despidiendo ya de San Clemente. Estamos acá compartiendo el último almuerzo. La verdad que nos han tratado muy bien y nos han hecho engordar, porque nos han corrido con la comida. Y esto que tenemos acá es pastel de choclo. Pastel de choclo chileno. Una presentación bárbara, así con las vasijitas de barro. Y Ruth quiere comer. Unas palabras. Quiero comer. Espectacular el viaje, ya estamos volviendo con las cubiertas puestas y estos paisajes que son increíbles. Como les decía, el verde predomina desde que pasamos ahí el límite con Chile hacia acá. Es todo verde, pueden ver acá la imagen cómo cambia, y estamos a la altura de Malargüe, que de aquel lado es seco, pero acá como viene la humedad del mar, hace que todo esto sea verde. Y estos lugares increíbles. El cambio, como yo tenía duda cuando cambiamos acá en Talca,
nos cobraron el 23 de diciembre. 23 de diciembre nos cobraron 363 pesos argentinos cada 1000 chilenos. Ese cambio hicimos. Con la tarjeta comprando en débito, me lo convertían con impuesto y todo en 354 pesos, un poquito menos, pero bueno, siempre está el impuesto ahí presente. Y si compramos más de 300 dólares, que nosotros no nos excedimos en débito, nos cobran 25% más, así que logramos comprar la cubierta a aproximadamente 120 mil pesos argentinos, pusimos las 4, en Argentina valían 160 mil cada una, así que misión cumplida. Aprovecho de contarles de que las cubiertas, en el lugar de donde las cambié y en muchos comentarios dicen que estas cubiertas que son chinas, que en Argentina tienen mucha desconfianza, son buenas. Hasta acá yo la escucho silenciosa, tienen buen dibujo, tienen buenas propiedades de certificación, que es buena, así que creo que no vamos a tener problemas con las cubiertas. Pasamos la parte verde, todavía no llegamos al control fronterizo, pero acá nos encontramos con que el paisaje cambia completamente, ya no hay tanta vegetación, se nota una densidad más pobre en vegetación, ahí hay algunos pinitos. ¿Cómo se llama esta roca, Agustina? Obsidiana. ¿Cómo? Obsidiana. Obsidiana. Acá hay una chiquita, mirá. ¿A vos qué te gusta juntar obsidiana? No, pero la mía está resuelta. ¿No podés parar? Vas a caer a la laguna. ¿Qué es? A ver. Buena esa roca. Es una roca volcánica hermosa. Ahí hay, y mirá esta grandota que está acá. ¡Wow! ¿Podés tocarla? Bueno. No, que te va a dar poderes. Tiene brillante acá. ¿Tiene brillante? Sí, mirá. Es toda está brillante. ¡Wow! Un chupetín grande. ¿Un chupetín? Ajá. Acá pirazo, está Tairo. Se partió el chupetín cuando cayó. Me acabo de encontrar. Estamos en el complejo, bueno, casi estamos en el paso Pehuenche, pero este es el complejo volcánico del Maule. Y acá atrás tenemos la laguna del Maule. Esta laguna comprende unos 500 kilómetros cuadrados. Dentro de estos 500 kilómetros cuadrados hay 24 cráteres de volcán acá abajo. Creo que la lava, por lo que entendía yo hace un par de años, estaba a 5 kilómetros de profundidad de la superficie, 5 kilómetros, y sube, todos los años sube 10 centímetros. Así que esto es impresionante saber que acá, justo en el límite de Argentina y Chile, se encuentra esta laguna extensa de 500 kilómetros cuadrados, donde alberga 24 volcanes, 24 cráteres de volcanes acá en el complejo el Maule, la laguna del Maule. Rocas impresionantes, recién mostraba las rocas que hay acá que son obsidianas. Mostraba las rocas que son obsidianas y hay un montón de obsidianas, hay un montón de variedad de rocas. Y lo que me dijo una persona que sabía, que si hace erupción esta zona, si sube el magma, tocaría la roca y las rocas generarían una erupción violenta por el contacto. ¿Cómo abro esto?
¿Qué andan haciendo? Agarrando la lagartija. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me muero! ¡Ay, no, para! Acercala ahí. ¿Qué, no tenés miedo? ¡Pará, pará! ¡No, no, no! ¡Miren! A ver, ¿qué tenés? Una modelo. ¡Mira! ¡Mira la diferencia! No, 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 la vaya, le van a cortar la cola. La van a aplastar. Impresionante el miedo que le tienen. A ver, mamita, vos, ay, mostrame tu bebé. A ver, ¿y a mí? Ay, Telena, tu bebé. Era un huracán. Mami. Y como no podía ser de otra manera, acá las chicas se meten al agua en la laguna del Maule. Agua de deshielo en plena cordillera, a gran altura, acá está. Giselle, ¿cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? ¿Un poco helada? Paisajes únicos de Chile, ya llegando al límite con Argentina, y tenemos un poquito de agua, está salpicando y parece que de aquel lado vamos a tener alguna lluviecita más fuerte, así que bueno, lindo viaje, nubladito por lo menos, fresquito, excepto para la caja de cambio que va metiendo cambio a lo loco. Ya estamos de vuelta en Argentina, pasamos la aduana, pasamos los controles. Y bueno, estamos en Argentina, misión cumplida, tenemos los neumáticos, como le dicen en Chile, tenemos las cubiertas 0 km, acá bueno, con 300 kilómetros van a tener, que es el uso que volvemos. Pero bueno, ya estamos de vuelta, pasaron, les comento a los que buscan, escuchan, ven este video, es que las cubiertas ingresaron como... en el monto del equipaje, no se pueden traer las cubiertas usadas, sí, dentro de lo permitido gastar $300 por familia, 150 los menores, pueden ingresar las cubiertas sin problema, siempre y cuando vengan puestas y no traigan las cubiertas usadas. Así que bueno, es un mundo de cubierta, cuando empezamos a consultar qué cubierta, cuál es mejor, qué me convenía, nos encontramos que hay muchísimas marcas chinas y nos encontramos que nos dicen que las marcas chinas son buenas, así que trajimos una cubierta china buena. Vimos los sellos de garantía, vimos los índices que trae el neumático y la verdad que son cubiertas que he venido manejando, son silenciosas estas cubiertas, tienen un buen agarro las curvas y se siente la camioneta que va sujeta, va firme, no tiende a correrse ni nada, va bien, va bien.